andamos, mis amigos de Aventuras al Extremo. ¿Quién anda ahí atrás? Míralo, míralo. Ese Alex. Para todos los que no miraron el video anterior que hicimos, el en vivo, vamos rumbo al extremo, a las ruinas de Mogollones. Vamos a dormir allá en las alturas. Aquí acompañándome Chito. Saludos, saludos. Explorando Arizona, el compa Eddie. Saludos. El autor ahí de las canciones de Aventuras del Oeste, del Explorador, Explorando Arizona y Cazadores del Oeste. Y próximamente, más adelante, cuando ya le llegue a sus 100,000 suscriptores, también le va a hacer una canción, ¿verdad? Bien, pero... Así que aquí vamos pasando arroyos, vamos pasando árboles y vamos pasando cruces, porque hay muchas crucecitas aquí. Ahí pueden seguir también al compa Eddie. ¿Dónde, Eddie? Temas inéditos. Temas inéditos ahí en YouTube. Aquí pueden seguir también a Alex, acá en el oeste. Acá en el oeste. Así que vamos a aventarnos esa aventura al extremo, en lo mero alto de los cañones de los Mogollones. Y vamos a ver cómo nos va por allá, porque hay mucho oso y está muy complicada la subida. Llevamos mucho peso y estos son los arroyitos que hay por aquí en el área donde andamos. Miren nomás, aquí el agua no se acaba todo el año, por eso es la razón de que los Mogollones vivían acá en las alturas donde vamos ahorita. Vamos a ver cómo nos va. Suerte, chicos. Vámonos. No traemos cobertura, quién sabe, quién sabe. A ver qué hay para los que no pueden estar sin celular. Va a estar muy complicado. Alex. Y no sé qué canción le vaya a hacer Eddie luego a Alex, pero se me hace que va a ser una que va a decir: a mí me gusta andar de pelo suelto. Oh, mira lo que está ahí. Mira, Alex. Alex, mira. Mira, Alex. La casita. Mira, ahí la dejaron, Alex. ¿Nos lo llevamos o no? Habrá comida también. Habrá comida, dice. No, vámonos mejor. No nos van a dejar aquí, por eso es que hay crujecitas aquí en el área. Bueno, muchas gracias una vez más por ser parte de Aventuras al Extremo y quédense con nosotros, porque lo que sigue, no, hombre, va a estar bien de aquellas. ¿Lo mataron aquí, no? Sí. ¿Qué dice, Ale? Y aquí vamos encontrando una nota. Aquí estaba puesta aquí en la cruz. Y es una nota para que falleció aquí. Dice que pues te queremos mucho, hermano. Dice: te perdono y sabemos que encontraste la paz. ¿Sabe qué pasaría aquí? Y apenas pasó esto, porque esta cruz no estaba. Nosotros anduvimos aquí hace un par de meses y es nuevo, mira. Y ha venido gente aquí a mirar a esta crucecita, porque a veces la gente viene aquí y pues no toma las consecuencias de las no mide límite de las borracheras y todas las tomadas aquí, o andar en los carritos, y eso necesita tener mucho cuidado aquí uno donde anda en estas áreas. Listo, Alex, muchas gracias ahí por la información. Vámonos. Aquí hicimos una pequeña paradita porque Alex se nos enfermó de la panza. No sé si en verdad se enfermaría de algo que comió, o será de venir pensando los animales que hay acá arriba, el oso y el puma. Aquí vamos ya, allá se alcanza a ver, miren, a donde vamos, allá arriba a lo alto. Puede ser nervios, quién sabe, pero... ¡Empújale, Alex, empújale! ¡Oilo! Vamos a ver si lo podemos grabar un poquito. Vamos a ver. Está muy risueño. ¿Todo bien, Alex? Todo bien, todo bien. Ahí anda el Alex, míralo, míralo. Anda buscando pescado. Todo este río aquí abajo, todo esto viene y da el agua. De allá de arriba, de lo alto de las montañas, en todos los cañones, eso. Y aquí va el arroyo, aquí corriendo el agua por esta parte. Allá arriba, en aquel lado de allá también, a lo alto, allá también hay unas cavernas ahí de los... unas ruinas de los Mogollones que hicieron allá. Ya te voy a dejar, Alex, no te preocupes. Yo sé que eso no debemos de filmar. Bueno,
Vamos a seguirle, ya llevamos como... ¿Cuánto llevamos ya? Casi 3 horas, ¿no? 3 horas de recorrido, más. Y todavía no podemos llegar y tenemos que comer antes, ¿eh? Tenemos que comer porque... Para agarrar fuerzas, para subir. Ni modo, son partes de la aventura, eso pasa. ¿Quieres que te tiremos una piola para allá? Ahí voy. Viene enojado. Bueno, vamos a esperarlo para seguir recorriendo. Aquí ya nos empezamos a encontrar estas bonitas cuevas, estas piedras, la roca que hay aquí, esta roca colorada, rojiza. Pero hay que andar pendientes con la serpentina porque este lugar hay mucha serpiente, mucha serpiente aquí. Bueno, avanzamos. Bueno, por fin hemos llegado al pie de la montaña. Aquí antes de recorrer vamos a aventarnos una lumbradita aquí para hacer una carnita asada, porque ya Ale se me anda muriendo de hambre. Ya tengo hambre. Ya tiene hambre. Eddie, ¿qué tal? Al millón y medio. Aventuras al extremo. Míralo. Oh, le cambié ya. No, pues que andas al extremo. Tenemos que cambiarle un poquito. ¿Qué onda, Chito? ¿Listo? Vámonos, ya estoy mirando la caminada que vamos a pegar. No, hombre, esa caminada. Fíjense, vamos a subir toda esa parte. Vamos a hacer zigzag toda esa parte de ahí. Al pie, allá abajo, vamos a darle vuelta atrás. Y luego nos vamos a tirar todo el cañón ese hasta donde llega lo alto. Ahí es donde están esas ruinas. Hombre, son únicas esas. Pero para eso están aquí los aventureros y acompañándonos, Eddie, para llegarle a lo mero alto. Ahí está, miren. Ya listo, ¿qué? Rango. ¿Rango? Ah, rango con nosotros. Ahí está, miren. ¿Qué piensas tú? Listo, aquí pensando de la caminada que nos espera. Allá, a lo lejos, es donde anduvimos también, allá con Junior. Allá se alcanza a ver. Otras ruinas, ahí anduvimos ya una de las veces pasadas. Bueno, Kiko, acarrea leña, Kiko. Qué bonito está aquí, ¿verdad? Verde. ¿Eh? Un machete, ahí está uno, mira. Aquí estamos pegándole una quemadita al asador que hicimos, este asadorcito. Con un alambre reciclado por acá porque nos olvidó la sabora. Aquí el compa Eddie haciendo una preparación única, dice. Saluditos. Se va a poner bien bueno. Hasta aquí estamos agarrando proteína para pegarle. Ya me asustaron con los osos, pero le perdí que el oso agarre algo bien, bien gordito. Bien carnoso. Bien carnosito. Como así más o menos. En lo puro, ¿dónde está la cueva que Alex? Ahí donde está la ruina esa. ¿Se mira? Aquí ya cansé de mirar. Ahí está la ventana, ¿la ves? ¿Y qué es eso? Como que se nos movió algo ahí. ¿Adentro? Como que se pasó algo ahí para la ventana. No me vas a decir que anda un mogollón adentro. Un mogollón, un oso. ¿Algo greñudo o qué? Un gorila. No, ya te pasaste, es como que gorila. ¿No? Es el hambre, no, ya te anda acabando el hambre a ti. Mejor aquí, mira. Mira cómo va la carnita aquí. Mira, ¿qué te parece, Ira? Hasta qué chulada. ¿Cómo lo quieres, pink o no pink? ¿No pink, verdad? ¿O cómo lo quieres tú? No, la carne, viejo. No. Término medio, o lo quieres sencillo. Bueno, pues ya comimos, ahora sí, a darle rumbo a la cima de la montaña. Apenas me estoy alivianando del vértigo, vamos a pasar unos cañoncitos ahí muy complicados que se alcanza a ver apenas donde alcanza a pasar uno y se mira derechito hacia abajo. Le dijeron a Alex que me cuidara mucho de que no me fuera a dar el vértigo y si me da por allá, que me cuide. Que no se nos vaya a caer aquí. Que no nos vaya a caer. Así que tienes que irme cuidando, Alex. También, vamos. Bueno, ahí va la guitarrita con el compa Eddie. Vamos a ver cómo suena allá en los cañones de los mogollones a esa hora de la noche, allá en la soledad. Vamos a ver, es lo que queremos ver. Llevamos el dron
ahí está el dron. Precisamente habíamos caminado ya como 35, 40 millas cuando nos acordamos que se nos había olvidado el dron. Andando aquí en esta montaña, ¿cómo se nos puede olvidar el dron? No, nada de eso. También quiero decirle que aquí abajo traigo, déjense lo enseño. Ahí está, miren, la mogollona, esa no puede faltar. ¿Listo, Kiko? Vámonos. Bueno, ¿listo, Chito? Vámonos, mira. Vámonos, ahí está. Por si sí o por si no, vamos a una búsqueda y rescate. ¿Qué tal si anda por ahí un mogollón perdido todavía después de 700 años? Dijo Alex, puede traer sed o puede traer hambre. ¿Cierto, Alex, o no es cierto? Sí, vamos a tener que rescatar ahí al compa. Ahí está, lo rescatamos, a ver cómo se mira. Ale, me está pegando el vértigo, Ale. No, se nos caiga, viejo. ¿Y si es mujer la mogollona? Ah, no, es de 800 años, imagínate, son las de él. Son las de él. Bienvenidos a la hora del amor, no te lo puedes perder esta noche. Así que, de nuevo, acompáñanos porque vamos de subida. Vamos a ver quién camina más chueco y quién camina derecho de aquí para allá. Y de allá para acá, no hombre, verás cómo vamos a venir como hormiguitas. Bueno, parte de la aventura. ¿Listo, chicos? Vámonos. Vámonos, Alex. Así nomás, miren. Ay, empezaste mal, Alex. Alex Tremo. Unas 3 millas de pura subidita. Pura subida. Vamos a llegar, yo pienso, oscureciendo. Se nos fue el día, como ustedes vieron el en vivo, salimos muy tempranito. Apenas nos había salido el sol allá. Así que aquí vamos empezando con casi 50 libras que llevamos aquí. No sé para qué llevamos tanto, pero vamos súper cargados, ¿eh? Llevamos una semana. Sí, llevamos comida como para una semana, es en serio. Pero qué bonitas estas aventuras. ¿Cómo vienes, Alex? Aquí. A ver. Listo para el descanso. ¿Listo para el descanso? Y sí. ¿No es la misma andar en Jerónimo, va? Ah, no, hombre, esto sí. Ay, ya me cansé. Por ahí vamos. Ahí vamos avanzando poco a poco. No, hombre, todavía no vamos ni en la cuarta parte. Eddie, ¿todo bien? Los invito. Vénganse. No, ahí vamos, al 1,500,000. Ahorita subimos. Los mogollones. Y aquí vamos poco a poco avanzando hacia lo alto. Ya el solecito. Ya. Ahí está, miren. Ahí está el solecito ya queriendo bajar la montaña. ¿Cómo anda Alex? ¿Y cómo anda aquí? ¿Qué dijo que íbamos mi amigazo? Bien cansado. Bien cansado. Pues mira, ya le enseñaste el jeep a esta gente. ¿Para qué lo vamos a negar? Sí, no, ya lo que quiere es que voltee la cámara, no. Hombre. Ya le enseñaste el jeep. Ya me vieron cansado, ¿ya qué? Ya no me escondo. No, pues ¿para qué? Andamos iguales todos. Atrás de esta cañada y atrás de aquella otra, hay otras ruinas. Una de ellas ya la anduvimos, pero nos falta otra más por andar, así que próximamente vamos a andar ahí también. ¿Por qué le llamamos aventura al extremo? Bueno, ustedes ya saben, ustedes ya lo miran. 45 libras, casi 50 para subir este lugar. Chito, ¿viste el otro camino que va aquí? Ese nos va a llevar a la otra ruina. ¿La otra ruina esa? Sí. Bueno, chicos, yo creo que
Tal vez sean los últimos rayos del sol. No sé todavía. Vamos a ver si tenemos tiempo para alcanzar a dar vuelta toda esta montaña por este lado y ir a salir a la otra parte del cañón. A ver si alcanzamos a grabar los últimos rayecitos del sol. Si no, así nomás quedaron. Ah, hemos subido 4700 pies de altura. Y yo le calculo que nos faltan todavía algunos 3000 pies más para llegar a nuestro destino. Alex. ¿Dónde? Hombre, nos tienes aquí con pendiente. No sabíamos de ti. Aquí explorando. Eso es lo bonito, ¿eh? Disfrutando de la vida. Eso es lo bueno. Tú puedes, compañero, tú puedes. De que se puede, se puede. Exacto. A ver. Lo que sí quiero es ya llegar a dormir. ¿Te atoraste, Eddie? Agáchate un poquito más. ¿Se atoró el Eddie, chito? No hay que dejar solo al amigo. No me grabes. ¿No? Sí, grabe. No me grabes. Todo por pasar. Todo por pasar como el chito. ¿Dónde va a pasar? ¿Para allá? Sí. Ah, ahí te va mi Alex. Y esto es Aventuras al Extremo. Mira nomás. Se pudo. Vámonos. Llegamos porque llegamos, mira. Vamos con ese pico que está ahí, Ale. Cuidado, Alex, cuidado. Hombre, ese Alex tiene más power que. Eso. Miren nomás, lo que se da aquí arriba, estas maravillosas florecitas aquí en lo alto. Ya empezamos a ver flores, eso significa que ya andamos a otro nivel. Vámonos. No, este chito nos lleva por otro camino. ¿Eh? Esa no era, ¿verdad? Sí, está. Pero esta no era. Es una parte más corta, pero le puedes sacar la vuelta. Pues. No, ya vamos, hay que seguirle dando. Ahí vamos. Ahí vamos, Alex, no te preocupes, todo bien. Ya sé que me vienes cuidando y que te dieron órdenes que me cuides. Pero ahí vamos bien. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias. Ahí vamos avanzando. Nos paramos a tomar un pequeño descanso aquí y a comer un poquito. Algunas frutitas que traemos aquí. Para la energía. Aquí nos paramos alrededor de estas florecitas moradas. Primero nos salieron las amarillas, hoy nos salen las florecitas moraditas. ¿Qué significa? Que ya vamos a otro nivel. ¿Cierto, Alex? Pues, si dice viejón, esto es. Así merito. Bastante pesado, Esta partecita que venimos subiendo está bien inclinado. Ya de aquí en adelante ahorita, ya nos vamos a ir puro zig-zag. Miren nomás, qué hermosura de la vida, ¿Qué pasó con esa guitarra? Oh, ya. Eddie, ¿qué pasó? ¿Me quieres ayudar con el sombrero? O la quería tocar también, sí, ¿no? Sí, ya, lo voy a enseñar. ¿Todo bien, Alex? Todo bien. Eso. ¿Ya va arrastrando la cola, Alex? ¿Qué pasó? La cola de diablita. Sí. Mira nomás, ni se alcanza a mirar el Jeep, ahora sí, No se mira. Mira, para abajo. Qué bruto, qué. Sí, no se mira. Qué bruto somos para caminar, chicos. Yo pensaba que aquí. Ya vamos. Alto. Y todavía no, hombre. Todavía nos falta llegar allá arriba. Y darle vuelta.
completamente el paisaje. Ahora, ¿qué hubo? ¿Eh? ¿Vale la pena continuarle o no? Vámonos. Mira nomás.